Seguramente usted ha escuchado el nombre de la prisión de Alcatraz o ha visitado Alcatraz cuando ha estado en San Francisco, en California, o vio la película de La Roca. Sí, una película bastante interesante, de mucha acción, pero dicen que no se reflejaba ni con mucho un mínimo valla de el sufrimiento real que tenían los prisioneros que estaban tras las rejas en esta prisión de máxima seguridad, que no fue siempre una cárcel. Porque después de que fue en 1775 descubierta, realmente son tres islas, las bautizó el español que estaba al frente de esta expedición, Juan Manuel de Ayala, las bautiza como alcatraces, como pelícanos. Sin embargo, ya después solamente se queda el nombre de Alcatraz, de la isla de Alcatraz, que fue una base militar de los Estados Unidos hasta 1933, cuando deciden que se va a convertir en una cárcel de máxima seguridad. Bueno, ahí han estado los pillos más grandes de los Estados Unidos, ¿eh? Nos vamos décadas atrás. Al Capone, por ejemplo, que ahí muere, en esas paredes, en esas rejas, muere Al Capone por un problema de sífilis. Decían, de aquí nadie sale vivo, es literal. Los únicos vivos son los policías que van y vienen desde San Francisco hasta esta isla, porque aparte está infestado de tiburones voraces, así decían, o mentalmente así les dijeron, porque en realidad se ha roto un poquito con este mito, porque ha habido incluso gente que ha nadado, algunos competidores que han nadado en esta zona, y sí llega a haber tiburones, pero son tiburones pequeños, prácticamente inofensivos. Sin embargo, tal vez en aquella época los tiburones eran más agresivos. Lo cierto es de que un 13 de abril de 1943... en esta bahía de San Francisco, en esta prisión de Alcatraz, se escapan cuatro presos: Borman, Brest, Hunter, Hamilton, eran asaltantes de bancos, había un asesino entre ellos, en fin, logran escaparse, burlar la seguridad por primera vez, una fuga masiva de Alcatraz. Fue justo un día como hoy, 13 de abril, pero de 1943. Le saluda a Fernando Espinosa Galindo.